Tenemos ya casi todo el mapa hecho, por cierto. Nos falta bastante poco. Ya que estamos. No deberían verme. Mejor que me encapuche. Que no deberían verme, dice. Hostia. Aquí hay otro botín. Oye, ven aquí un momento. No quedará nada de ti. Te haré puré. Va a tocar. No te jode. Va a tocar tú. Vale, ahora sí. Oye, ven aquí. Hey, necesito ayuda aquí. ¡Ayúdame, ven! Vale, quedan dos chiquitines por aquí. Seguidme.
Y en efecto, aquello. Oye. Lo primero siempre debe ser las atalayas. Lo aprendí por las malas. Es caballo personalizado, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El ruido sale de esa iglesia vieja. ¿Hay alguien aquí? Me encanta que toda la peña que rolea, a la mínima que no hago rol por una semana o dos semanas, todo el mundo pregunta exactamente lo mismo, tío. La gente está enfermita con el roleplay, ¿no? Porque te lo juro, si no, no lo entiendo. Que yo me hago una serie de roleplay al año y ya está. Porque entrarás todos los años una vez. Una vez. Pero yo solo hago una serie. Termino la serie y me voy por patas. Mira, este año me he hecho la serie de Project. Para que te hagas la idea, ¿vale? Serie de Project. Una serie, dos series, tres series, cuatro series, cinco series. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 series. Y entonces ya tengo la serie del año pasado, que es la de cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O después de 20 series, otra serie muy cortita de rol. No, no, no. No te... Esto no lo estoy diciendo para ti. Es que también me lo han dicho en comentarios de YouTube. Y todo esto se sube a YouTube luego. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. Después de 5 series, la de Shadowpunk de principios del año pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra serie, después de otras 10 series. Una más de roleplay, que esta no cuenta como serie, simplemente probé un servidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La serie del rancho, que esta es de 2022. 1, 2, 3... Aquí porque probé forajidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La serie de Zombie Adictos. Esto es época principios del 22. Y ya está. Y luego hay... O sea... Tengo... Fuera coñas. Tengo 170 listas de reproducción. Alguna más, incluso me atrevería a decir. De las cuales hay 10. 11 series de roleplay. Ya llega un momento en el que digo, tío. No, es un juego individual. Hasta donde yo sé, no se puede. Pero es eso, que me hace cierta gracia, tío, porque... ese... todo el mundo se queda... harapos y sobras, pasto de las ratas. Vaya. Duro como una piedra y menuda peste. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Sí. El trono de Crowland pertenece al verdadero rey de los espinos. Si tenéis algún problema conmigo, dad la cara. Esperamos al señor de Crowland, intrusa. Vete o muere. No me iré hasta ver vuestras caras picadas de viruela, cobardes. Para el estilo de juego es... le queda muy bien. ¿Sabes por qué? Busca un estilo de combate mucho más... hardcore. ¡Lucharemos por un resiliente! ¡No dejéis que se escape! Perdón. Ilusos que obedecen a un rey ausente. Qué lástima. Gracias, Mile. ¿Se me pasa el veneno o qué?
Claro, pero porque a ti el que te gusta entonces es el estilo antiguo, que es el de... Pulsas X. Pulsas X. Pulsas X. Es el contraataque. El del contraataque. Que a mí me flipaba, ¿eh? Que yo me sentía Dios en esos juegos. Fíjate tú que concretamente este tiene una de las... Tiene las animaciones más... Tiene heridas en la espalda. Se han llevado todas sus pertenencias. Y en esta zona suele haber bandidos. Ya no cuidada, sino... ¿Sabes lo que te digo? Pero también te digo, ya me jodería que no fuese mejor. Cuando literalmente es lo que tiene el juego. Aparte de que este... ¿Cuántos años más? Ni lo sé. El Black Flag, ¿de cuándo era? ¿El 2013? ¿2014? A lo mejor. Que de eso hace la vida ya.